Bueno, continuamos acá en Noche Alucinante. Seguimos con los mensajes de Pablo Martín Minde, que nos sigue explicando de México. Acaba de decir, para no quiero perderme este momento, que voy a tardar un día en encontrarlo. Pablo Minden, acá lo tengo. Dice, el 1 de noviembre es el Día de los Santos, según tengo entendido. Sí. Pero bueno, no es el Día de los Santos hoy. Hoy es el Día de los Javieres, porque tenemos a Javier y a Javier, acá al lado nuestro. Uno ya un conocido de la casa, de Verde Tuna, un gran músico que anda dando vuelta por la ciudad. Muchas presentaciones en el día en el año. Exacto. Varias. Se está dando, se está abriendo también. Y ahora te la hicimos fácil, la verdad, con los nombres, vinimos los dos, JJ, en otra ocasión acá. No, con pero yo me las arreglo para olvidarme los nombres, sí, guarda con esas cosas. Vos decís, Javier, que vamos a recordar. Sí. Suele ocurrir, es acá normal. Acá estamos. Pero bueno, tenemos a Javier Barrio, que estuve en una muestra de él, me acuerdo, hace un par de semanas atrás, es un montón de semanas atrás. Y en agosto. En agosto. Hace 3 meses. Un par de semanas. Mirá cómo pasa, ¿viste? ¿Ves lo que tomás cerveza todos los días? ¿Lo que te pasa? No, te hace mal. Mamá tenía razón al final. Mamá sabe bien. Javier, no sé por dónde empezar, porque tengo un montón de cosas para decirte. Una es que me escribió Carlitos Mux, dice, tratalo bien a Javier. No, lo amo, Carlos. Tratalo bien, un amigo mío de la infancia, me dice, tratalo bien. Le digo, pero si yo no trato mal a nadie. Le digo, el trato habitual. Claro. Ahora vamos a sacar un glosario de la salud mental, que el libro lo diseñó Carlos Mux, y justamente es uno de los temas que nos convoca a venir acá, porque grabamos el himno de la salud mental. Yo trabajo en salud mental, y bueno, militamos la salud mental comunitaria, y acá es la salud mental, la hacemos entre todas y todos, ¿no? Javier, yo por tu arte, por tu música y por todo, quiero que te apartes de ese sujeto, porque sí, no está bien, no está bien mentalmente, nunca estuvo bien de chico, pero bueno. Qué genio, Carlos. Contaría un par de cosas de él, pero bueno, tengo miedo que venga su mujer y me golpee, como ya lo he hecho. Así que... Como ya lo hizo. Bueno, contame todo esto, ¿por qué? Bueno, hoy veníamos acá en realidad porque íbamos a tocar mañana en Ecleto y bueno, al final la fecha se suspendió, pero la idea era promocionar el show de La Antropológica, banda que conformamos también con Javo Pérez, acá al lado mío, con Nico Oces, Fabricio Carballo, Agustín Rodríguez, el Cacu Obeid, bueno, somos 6. Mirá. Así que nada, felices de poder estar tocando música juntos. Con Javo ya veníamos tocando, habíamos hecho un pequeño experimento el año pasado, ¿o este año fue? ¿El año pasado? No, casi desde la pandemia. Sí. Estamos haciendo algunas grabaciones. Javitos and the Chamanes. Claro, va apuntando. Laburamos mucho también con Javo, bueno, con un montón de cosas, con Verde Tuna, yo filmo también. Tal bueno, cual, hemos tenido un montón digitales. De movidas. Así que, bueno, ahora La Antropológica, que estamos presentando un disco que yo saqué el año pasado. Ajá. Y también voy a sacar un single el año pasado, que una de las canciones la grabamos con Fabricio, que está en La Antropológica, que es el himno de la salud mental, lo que les mencionaba recién. Pero contale al resto de la población por qué esto. Y el rock antropológico es el rock de las cosas que tenemos acá sobre la mesa. Bueno, ahora se vienen las canciones de los caldenes, ¿no? El Mirá. Caldenal, ¿no? Los gliptodontes, las monedas aplastadas por el ferrocarril, la salud mental, es todo lo que nos atraviesa. Bahía Negra. Bahía Negra, las puertas del desierto, ¿no? Glifosato. Tengo miedo que sigas hablando y se haga un portal acá, ¿entendés? Que haya unos rayos. Está peligroso el asunto, ¿eh? Por fin tenemos un invitado que me está poniendo el gozo en situación, ¿eh? Digo, acá se arma una luz. Así algo, pero tenemos fecha Hellraiser casi confirmada. Bueno, la de Juanita Primera, estamos ahí confirmando, no queremos quemar, ¿viste? Che, tenemos... Anulo Mufa. No, pero tocamos en Juanita Primera en agosto de este año, de ahí presentamos el disco con La Antropológica. Caballero, ahí. Y si no se dan en la Plaza Pairó, ahí, donde con sea. Dos cojones, pum, claro, pum, pum, sí, y sí, sí, así que vamos por todo. Sí, el 7 de diciembre está, vamos a tocar también. Bien. Ya pronto anunciaremos fechas, pero bueno, lo de mañana nos dejó un poco perplejo. Sí, seguramente vamos a... La fecha se va a reprogramar, pero bueno, claro. No estaríamos ahora en condiciones de decir cuándo, pero bueno, por lo menos 2 o 3 fechas hasta el cierre de año va a haber de este proyecto, la verdad que diferente, muy escénico, la verdad que
siento que nos queda muy bien por ahí también los espacios como La Panadería, Juanita Primera. La verdad que también Javi es un personaje bárbaro, digamos, no solo músico, sino que también tiene un saber y un entender muy lindo. Nosotros también, la verdad que a través de él hemos descubierto quizás muchas cosas, como esto lo del gliptodonte. La verdad que Javi se bajó un muy buen disco y nosotros también como músicos respondimos ahí al pie del cañón. Pero es un tren, ¿eh? Sí, arrancó no y arrancó, pum, pum, pum. Y es multifacético, entonces como que puede ir tirando. Bueno, gracias, chiques, gracias. Yo agradecido de poder tocar con Javo, Alto Músico, Fabri, Nico. Bueno, todos los músicos que la verdad que es la antropológica, que es una red de afectos, digamos, ¿no? Pero veo que te llenás de emoción, sí, de verdad. Sí, es una emoción, la verdad que sí. Mira, había leído ahí que estudiaste sociología. Sí, eso sí, supongo que tiene un montón que ver también, ¿no? Con... a la hora de armar el... Sí, a ver, yo soy artista visual y sociólogo, sí, mi formación es esa. Yo laburo en proyectos de arte y territorio, digo laburaba porque fue lo que me trajo acá a Bahía Blanca. Bien. Yo a través del arte vine acá a un proyecto que se llama Isla Invisible, que organiza el Museo Ferro White, que son residencias en las islas del estuario de Bahía Blanca. Ajá. Este proyecto que lo coordina Agustín Rodríguez, que toca el acordeón en la banda. Bueno, ahí conocí a mi compañera y me vine a vivir acá a Bahía Blanca. Así que el arte me trajo hasta acá. Ya es bahiense. Ah, estás Mauricio. Viviendo, estás con nosotros, parte de la secta bahiense. Hace 3 años que soy bahiense, digamos. Así que el arte tiene la culpa. Una vez más. Una vez más. Así bueno, que, pero cuando te despiertes y digas, no, te agarré el criptodón y empezás a correr hasta... Estamos soñando despiertos. Buen nombre ese de canción, soñando despiertos. Sí, así que ahora se viene el himno de la salud mental, que la grabamos acá con Claudio Rothstein, con Fabricio, hace pocas semanas, en octubre, que es una canción que descubrimos en un libro con un amigo, cuando hicimos un proyecto en la colonia psiquiátrica Opendoor, que es un predio de 600 hectáreas en Luján, que tenía como método curativo la labor terapia. Entonces había tambos, criaderos de cerdos, viveros donde se cultivaban orquídeas, un gran universo donde estuvimos trabajando y en ese momento descubrimos un himno de la salud mental que se había compuesto para el centenario de la colonia, que fue en 1999. Bueno, llegamos acá, esa canción ya la empezábamos a hacer con la antropológica, pero no estaba grabada. Claro. Bueno, me comuniqué con los compositores, los encontré por Facebook. Vieron que Facebook es un lugar para encontrar gente, sí, básicamente. Sí, no sirve para nada. Tal cual. Es eso, ¿no? Decimos, no sé, alguien de otra época o algún familiar lejano está en Facebook. Bueno, ahí estaban los compositores del himno de la salud mental y bueno, y ahora el 2 de diciembre, exactamente en un mes, sale la canción. Tremendo, re bien. Tremendo, tremendo. Mira, este es un programa de cine, series y libros y algo más. Que el libro se encarga él y Mogilaki, porque hace mucho que no lo vemos. Pero me mata la curiosidad viendo la energía que tenés, el conocimiento que usás. ¿Algún músico de cabecera, alguna película que no puedes dejar de ver, algún director que quieras? No te justo veo que sea tan encasillado. Hablaba de libros y me acuerdo del libro Open Door de Yossi Abilio, que es hermoso. Ajá. Es una novela hermosa. Y después, bueno, yo decía ahora, la película que vi el otro día, vi un par de series de Piroyanki y yo me cago de la risa. Es un grande. Es un grande, sí, sí. Lamentablemente verdad, terminás diciendo que es un grande, sí, sí, sí. Bueno, yo soy fanático del cine de Herzog. Ah, mira, buenísimo. Me encanta tanto la parte documental como la parte de ficción. Ya sigue vivo, el gran Herzog. Bueno, y acá Argentina, Mariano Ginás, me parece... La película Historias Extraordinarias creo que es, digamos, de las cosas más extraordinarias que he visto en cine acá. Y me siento muy identificado con recuperar historias místicas. El single que se va a llamar Invocando el Pacto, que sale el 2 de diciembre, tiene dos canciones. Es el himno de la salud mental y el otro es Las Salinas de Guaricho. Que tiene que ver con una persona que le vendió el alma al diablo en las salinas del Gualicho, en Río Negro. Que tranquilamente puede ser el nombre de un libro o de una película, tranquilamente. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Buen nombre. Sí, 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 sí. Así que sí, sí.
bueno, vamos por ahí, no sé, ya me perdí. Y músicos, no te veo escuchando música internacional, te veo escuchando mucho rock nacional, puede ser. Bueno, yo no me curtí escuchando Charlie Spinetta. Claro, ahora claro, sí se caía, claro, pum, pum, prum. O sea, sí. Después los Beatles, mi viejo es muy setentoso, Hendrix, Zeppelin, curtiza onda, rock progresivo también. Y después, bueno, en los 90s, yo era fanático de los Piojos. Iba a verlo mucho. Y bueno, no, todo, qué sé yo, Radio Gemanu Chao. Ahora, últimamente escuché mucho a Leonard Cohen, me fanaticé con Leonard. Me parece un ser así. Se abrió otro portal ahí. Sí. A pleno. Yo antes tenía otra banda, Los Prendidos Fuego, era más rockero. Los Prendidos Fuego, buenísimo. Sí. Muy bueno el nombre. Y con Leonard, bueno, como que, viste, Leonard Cohen se retiró varios años, se fue a un monasterio. Después, o sea, como que. Y me gusta esa parsimonia que maneja, no sé. Me siento como en otro momento, no tan rockero, si se quiere. Claro, más chamánico. Más tranca, más está chamánico. Bien. Está bueno poder, ¿no? Sí, ir siguiendo lo que va surgiendo, no cual. Tratar de esforzarse, ¿no? Siempre. Tal cual, sí, eso sí, está sí. Muy bien. Estamos ahora con las criollas. Claro, oye. Qué sé yo. Va por ahí. Bueno, Javieres, me quedaría por horas hablando, pero los veo tan ansiosos con su guitarra y los quiero escuchar, quiero que suenen. Así que un clásico que tenemos acá es despedirnos ya, porque no quiero cortar a la mitad de canción. Bravo, aguante. No, me gusta claro, que quede ser completito. Acá. Tal cual. ¿Entendés? Perfecto. Quiero que quede así. Así después se sube y lo pueden ver por YouTube, por Instagram y por un montón de redes que tenemos acá en Vorterix. Chris, ¿alguna pregunta que te doy colgada para los Javieres? No, yo quería preguntarle precisamente eso que está todo bien ahí, con lo que quería preguntarle. Bien, perfecto. Me he completado en mi preguntería. Genial. Bueno, amigos, lo vamos a escuchar entonces. Bueno, gracias. Muchas gracias por Espacio. Totalmente. Yo sé que ha sido a un montón de programas acá en Vorterix, pero bueno. Este es el mejor y el con más onda, obviamente. Así que cuando quieras, podés además, venir. Bueno, Javo tiene varias fechas con Verde Tuna, podrés... ¡Ah, tirá, por Dios! Tenemos también fecha en Ecleto, si todo sale bien el jueves 10 bien. De noviembre. Y se hicieron muy amigos de los Kimberly también. Sí, la verdad que hemos pegado mucha onda con los chicos, también nos han ido a ver, nosotros también, ¿viste? Cuando es mutuo... Fraternidad musical. Con un montón de bandas, la verdad que también, bueno... Estamos todo el tiempo haciendo esto, así que encantado de generar ese clima también en la ciudad y no un clima de rivalidad o de No, ¿viste? Pero... Lo que pasa también, pero la verdad que hemos tenemos buenos colegas, la verdad que la estamos pasando bien. Así que bueno, sí, hay un montón de fechas. Quiero anunciar una en especial que se va por a hacer favor. En Pehuenco, va a ser un festival canábico, no sé si por ahí chusmearon algo, que se llama Flipex. Mira, si no, cualquiera que escuche puede buscar ahí en las redes, en Instagram, flipex.oc. Vamos a hacer una de las bandas. Tengo una calcomanía justo. Ahí está. Y bueno, es un festival que se va a hacer su segunda edición. La primera se hizo en Torkins, en la sierra, y ahora se eligió hacerlo en el Bosque Encantado, en el camping, en el mar. Así que bueno, todo sobre el mundo canábico, charlas profesionales, stand, growler y bueno, y también música. Así que los Verde Tuna vamos a estar ahí seguramente cerrando. Les mandamos un beso a Ale también que está a full organizando esto. Y seguramente también a fin de año estaremos en el puerto, ahí ya saldrá alguna fecha, ya saldrá el flyer o la noticia también, pero como para promocionar un poco. La Antropológica sonando acá en Noche Alucinante. Gracias, Javieres del Mundo, sonando acá en este programón de cine, música y algo más. Renuncia a tu presencia. Renuncia a tus ganancias. Acá está mi telegrama de renuncia. Todos tienen sus penas, pocos tienen ganancias. Acá está mi telegrama de renuncia.
Acá está mi telegrama de renuncia. Renuncia a tus creencias, renuncia a tus palabras, ya no necesito nada que me cubra, porque este amor sobrevive a toda pandemia en mi corazón. Porque este amor sobrevive a cualquier pandemia, cualquier dolor. Todos tienen sus penas, todos tienen ganancias. Acá está mi telegrama de renuncia. Aquí está mi telegrama de gracias. Esa es telegrama de renuncia. Vamos con el glitodonte del islote del puerto. Piezas fósiles que encontramos en la reserva de la gaviota cangrejera, antiguamente llamado islote del puerto, que llegaron con el refulado del dragado. Soy el glitodonte del islote del puerto. Vine a profetizar desde nuestro subsuelo, desde Ingeniero White, del canal principal. Ya era fósil cuando el refulado del dragado profanar. Donde anida la gaviota cangrejera me ha tirado. ¿Cómo llegué hasta acá? Desde Ingeniero White. Estoy esperando que me saques del suelo. Yo soy el mensajero subterráneo del tiempo, desde Ingeniero White. Llevan trigo, soja, carne, gas licuado hacia los barcos del canal principal. Soy reflejo de un subterráneo y fragmentado. Vinieron a saquear todo nuestro subsuelo, desde Ingeniero White. Todo nuestro subsuelo, no te vayas a olvidar. Todo nuestro subsuelo, vinieron a desenterrar. Todo nuestro subsuelo. Soy el grito de suelo.
Radio. Vorterix Rock. Vorterix Bahía. 99.1.